después de 24 horas. ¡Ay, Dios mío! ¡Mamma mía! Todo lo que ha pasado en el día de ayer. Todo lo que ha pasado en el día de ayer. Pero bueno, estamos muy contentos, muy felices. Vamos a empezar a meter la adrenalina que se merece este programa. Los integrantes de este programa, los invitados. Y atención, él, porque la verdad que él dijo en un momento, yo lo decreté y lo decretó, ¿no? ¿Ya lo sabe el panel? ¡Sí! ¡Ya sabe que esto está decretado, ganado y sanado! ¡Decretado, ganado y sanado! ¡Decretado, ganado y sanado! ¡Y disfrutado, carajo! ¡Brillado eternamente, Lío! ¡Compañero! ¡Hola, Fer, querido! ¡Buenas tardes para todos! ¡Bienvenidos a el run run del espectáculo día domingo, otro programa súper lativo! Me gusta esto porque es, viste, medio como docencia, viste. El profe nos dice una palabra y nosotros completamos la frase, ¿no? El maestrito. Hay palabras que mejor no decir porque no sabemos cómo seguiría la frase. Exactamente, Lío. Bueno, lindo tenerte. Ya dijimos ayer que falta muy poco para que vuelvas al piso de lo que es Caray 140. Sí, compañero, muy contento y muy feliz en este fin de semana de saber que falta cada vez menos para tenerte acá, ¿eh? Mirá, con esos ojos. Muy bien, sí. Con esos ojos. Bueno, digo, atención, te quiero contar algo, estás al tanto, obviamente, pero sí, a ver, hay un último momento. Estas cosas que tienen los programas minutos antes de arrancar, que nos sorprenden y que nos subimos cuando nos podemos subir a los temas, ¿ver? Exactamente, nosotros teníamos un programa totalmente organizado, una rutina armada, siempre nosotros nos jactamos que esa rutina se va modificando y hoy no estamos exentos de esa situación. Hoy la rutina cambia. Hace pocos minutos, una famosísima, lo llama Lío llorando, desesperada, para ver si en el run run podíamos escuchar la denuncia que tiene para hacer. Una denuncia muy, pero muy fuerte, estaba cargada de llanto, de dolor. Pobre. Tremendo. Quiero decir algo, Lío. Esa persona ya está arriba del taxi para estar en el piso del run run del espectáculo, para que nos cuente qué es lo tan grave que le pasó y que cuando vos hablabas, estábamos en reunión de producción, tratabas de consolar y que no había manera. Lloraba. Te escucho, Lío. Sí, la verdad es que se van a sorprender con la denuncia de una muy popular, popularísima figura y súper querida por el público, de esas personas que cuando tienen que decir algo no tienen pelos en la lengua, y hoy es víctima. Y nosotros abrazamos a las víctimas y le damos minutos de aire y cámara y micrófono donde quizás en otro lugar no lo haya. Por eso hemos modificado y hemos cambiado material que teníamos preparado para hoy y vamos a tratar de que entre todo y la persona que se va a sentar en la silla del Run Run para hablar y contarnos lo que le ha sucedido, porque realmente, el adjetivo calificativo que yo encontré para esta persona es literalmente desesperada. Uh-huh. Está desesperada y quiere hablar y quiere venir a El Run Run, Elige Crónica y este programa para venir a contar en minutos el calvario que está pasando. Y cuando ella lo cuente se van a dar cuenta por qué se trata y por qué digo el calvario, que esta primera figura del ambiente nacional, reconocida por sus pares, por el público muy querida, que ha encabezado los espectáculos más exitosos. Sí, señor. Y ha participado de programas súper exitosos. Hoy en el Run Run van a escuchar un testimonio realmente desgarrador y se totalmente van a sorprender. Totalmente, Lío. Ya está con nosotros Estela Muñoz, Raúl Martorell, Nanín Timoy, con el equipo del Run Run de domingo. Señor director, Guille Castro, Andrea Chiarello, producción. Cuando quieren, tenemos placa roja de último momento. Vamos. Último momento. Volvió a la TV el ex amo del espectáculo. Jorge Rial entró bailando, elegante y con más pelo. ¿Quién lo acompañó detrás de cámaras?
Canciones que más me hacen sufrir y voy robando besos insignificantes. El pobrecito corazón está perdiendo la razón. Quiere dejar funcionar. Ay, pobrecito el corazón, pero qué rico este dolor. No puedo más. Buenas noches, ¿cómo dicen que le va? Bienvenidos a Sobredosis de TV, cuarta temporada. Ahora puedo largar todas las bolas. Estuve aguantando todo este tiempo solamente para este día, para esta hora, para las 9 de la noche aquí en C5N. Y arrancamos una nueva temporada, un programa emblemático, de verdad. Yo era espectador, lo veía los sábados, los jueves, los lunes, cuando iba. Y la verdad, estar acá es bárbaro, es bárbaro. Y la verdad, no esperaba tanta repercusión, no tanto por mí, no tanto por mí, por lo que significa el programa, pero por sobre todo por el invitado. Yo no sabía que se podía armar tanto candombe. Toda la previa, pocas veces vi un programa que todavía, no el programa, sino esta nueva gestión, por decirlo de alguna manera, que me toca a mí, iba a armar tanto despelote en la previa. Cuando todavía no vieron nada, no vieron nada, no vieron los informes, no vieron las opiniones, no vieron a Lautaro en sus informes también en la calle. No lo vieron todavía al invitado, pero ya todo el mundo pensando qué van a hacer. La mitad, ¡mátalo! ¡Mátalo! La otra mitad, ¡que te mate a vos, Milei! ¡Que te mate a vos, Milei! ¡Madre! Yo dije, ¿es gladiador esto? No. Y señores, vino. Vino. Estamos en vivo, son las 9:03 de la noche, sin red. Sin red. Y llegó y está con nosotros Javier Milei. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? Bienvenido. Jorge, ¿cómo estás? De verdad, un gusto. No, por favor, un gusto estar aquí contigo. Un gusto. Es raro para la gente, seguramente para la gente de este lado, por llamarlo de alguna manera, raro, y para la gente de aquel lado también. ¿Qué hace Milei con Rial o qué hace Rial con Milei? Convivimos, ¿no? No, bueno, digamos, de hecho, una de lo más interesante en la sociedad es que uno pueda pensar distinto, que tenga... Señoras y señores, volvió Rial a la televisión argentina después de haber chocado... la Ferrari. Chocó la Ferrari, se ve que le dieron ahora un auto importante, más importante que la Ferrari, porque hay que chocar la Ferrari. Sí. Y más tenemos a un Jorge Rial renovado, bailaor, como él entra bailando con esos pasos largos porque es un hombre muy alto, sí, ¿no? Pero con más pelo. Y con más pelo. Se puso quincho, Jorge Rial se puso quincho. No sé, se lo... Al final, ¿cuál era Milei de los dos? No. La verdad pero que... Pero lo estoy viendo ahora, porque ayer no lo pude ver. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa con la cabellera de Rial? Quiero decir que, Jorge... Junto con Marcelo Tinelli, han hecho de los hombres la vestimenta. La verdad que se visten impecables, tanto Marcelo... Ah, súper elegante, súper... Súper elegante, es un tipo que... Con su chaleco, con su corbata... Que ha sabido, ¿no? Pero bueno, mejorar su luquete con el paso del tiempo. Esta historia viene de ayer. Porque nosotros ayer nos fuimos a la cumbre lío de la información. Estamos hablando de Estela Muñoz. Estela Muñoz, que está relacionada a la vida de Jorge Rial. Podente que Estelita Muñoz tiene ganas de hablar. Mirá, es una mujer que no se calla nada. Yo ayer la describí como la pícara del espectáculo. No, muy bueno eso. Me parece que te estás equivocando. A esta mujer no le sacás una palabra ni con un tirabuzón. ¿Qué? No la conocés a Estela. Que le pongan una mordaza. Escucha, Estela, no te conoce. No, me parece que no. Ahora qué bárbaro. No, pero yo me quedé muy asombrada, sí. Chico. ¿Ustedes qué están hablando? ¿Qué se hizo quincho, Jorge? No, quiero decir que... Pará. Escuchame, Fer. Sí. Tenemos la foto preparada. Yo quiero ver la foto de la comparación de Rial pelado y Rial peludo. Y bueno, las tapas de alguna revista te van a dar cómo estaba. A ver. Mirá. No, pero pará, tenemos nosotros comparación armada. A ver acá. Ahí está. Sí, se hizo implante. Que me pase la porra. ¿Con el Rial pelado o con el Rial peludo? A mí me gusta el Rial peludo. A mí también me parece que le queda mejor. ¿Sabés lo que me gusta? Sí. Es que Rial se siente muy bien solo y Estelita también está sola, ¿no? Y... ¡Oh! No, 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 no
fuego. No, por favor. Por favor, chico, mire, Cruz Diablo. Bueno, Cruz Diablo. ¿Qué? Es un hombre bien parecido, no. Elegante. A ver, vení que me voy a acercar al panel. Vení que me voy a acercar al panel. Atención. Todos los compañeros de acá de Crónica. Hoy tenemos mucha información, un programa muy fuerte. Narinqui Moico, ayer dijiste, yo no le creo nada a Rial. Y insisto. ¿No le crees nada? No, no de lo que dijo en la radio no le creo nada. Sí, con respecto... El programa de ayer yo no lo vi. Claro. La verdad que no. Estabas haciendo otras cosas. Estaba haciendo cosas más importantes. Está muy bien. Estela, ¿lo pudiste, bueno, ver? ¿Lo pudiste ver? No, yo no lo vi. Yo dije, ayer tenía un cumpleaños. Tina, un beso grande a toda la familia que la pasó, claro, bárbara. La verdad que yo no lo vi. Primero, no estaba en mi casa. Y si hubiese estado, no hubiese perdido tiempo en ver su programa. ¡Apa! No me gusta, chicos, ¿qué quieren que le diga? ¡Apa! Yo no creo las cosas que dice Rial. Digo, ¿vos lo pudiste ver al programa? No, no lo vi en el momento. Después hice un zapincito en la aplicación que te permite ver. Sí. Y me, lo que honestamente me sorprendió, no el baile ni nada, lo del pelo. El pelo de Jorge Rial. Los informes, ya sabemos, no son... lo que más me gusta ver a mí de un programa, y menos de un conductor que está ligado durante tantos años al puterío, al chimento, sí, al hablar de la vida de los demás. Cada vez que Rial intentó hacer política o bajar línea, ha abandonado ese tipo de programa. Le pasó, sí, con América 24 cuando empezó a ir a las 9 de la noche en una época y a los 3 meses dejó. Ahora, la radio también hace un tiempo y después la deja. Que, es un tipo donde la, déjame donde la decir, gente no quiere ver por el puterío. Déjame decirlo así, lo siguiente. ¿Cómo te cataloga la audiencia? ¿Cómo te pone en un lugar durante muchos años? Porque y los colegas también. Sí, no, yo recuerdo siempre esto. Cuando Lucho Avilés, que yo trabajé muchos años con Lucho Avilés. Sí. A ver, el pionero del espectáculo. Lucho ya el último tiempo no quería saber más nada con el espectáculo. Estaba, sí, cansado tantos años. Quería, claro, hacer política, escribir libros. Y le costaba porque la gente lo veía identificado, claro, con el espectáculo. Y a, exacto, Jorge, a Luis Ventura y a muchos colegas, también le cuesta salir de esos formatos, ¿no? Y Rial a lo mejor tiene las pelotas infladas, hablar de chimento, de las separaciones, de cuernos, y quiere decir, bueno, que es momento de hacer algo más interesante, por llamarla de alguna manera. De lo que pasa es que ahora se le dio la vuelta a la tortilla, y esta semana que pasó y la anterior se habló solamente del quilombo, de, sí, su supuesta separación. Sí, y quiero aclarar, sí, que el primer programa que habló de la separación de Rial, más allá de lo que se había dicho en las redes, sí, nadie nombraba a nadie, sí, fuimos nosotros, sábado pasado y domingo pasado. Sí. Y ayer la seguimos, conté el llamado de Rial del día jueves y demás. Sí, que vamos... No me contó si habló, si te mandó saludos para mí. Sí, quedamos no me todos... dijiste. La verdad que yo vine muy cansada de cumpleaños, pero no pude dormir. No pudiste dormir. No pude dormir. Estoy porque con un sueño yo que ayer me cae. Yo te entiendo. Yo ayer le preguntaba a Lío. Si Rial tiene que decirte algo, Estela Maris Muñoz. Por supuesto. Que Rial se comunique directamente contigo. Yo no soy vocero de Jorge Rial. Ni de nadie. Sí, no sos, sí, el, sí, chasqui. No, pero aparte yo pienso que las tiene muy buen puestas, así que... ¿Qué? Bien macho, como para, mira, llamarme a mí. Yo, que, claro, yo soy, no soy nadie. Sí. Chicos, perdónenme, con él no soy nadie. Si vos tuvieses así el teléfono, que creo que no lo tenés, pero si tenés el teléfono y ves que, sabés que es Jorge el que te llama, ¿no? Dice, bueno, en la cabeza de Jorge dice, la voy a llamar a Estela porque me parece que nos debemos una charla, un café... ¿Lo atenderías a Jorge sabiendo que te está llamando Jorge? No, yo no perdería el tiempo. No perderías no, el tiempo. Para está nada. Totalmente cerrado. Yo para mí no existe, no me interesa. Acá estamos hablando porque salió, no, sí, por el, sí, programa, sí, nuevo, sino por el asunto de la separación. Sí. Algo que él habló muchísimos años de toda la gente, sí, y que hoy parece que molesta hablar de su tema. Ajá. Pero bueno, él lo hizo mucho tiempo, hizo mucho dinero a través de sus programas hablando de los chimentos, de las separaciones, los divorcios, todas esas cosas. Así que bueno, claro, estamos, viste, zapatero a tu zapato, hoy te toca a vos. No, pero y chico, bueno, además, digo, Raúl, Nanín, y ayer quedamos anonadados con el archivo, la cumbre impresionante de la información. Impresionante. Eran no estanterías. Perdón. Sí. Estelita trajo las revistas que sí, señor. Sí, señor. Algunas. Pero yo te voy a decir. Porque son muchas. Sí, eso es una parte del archivo. Yo les expliqué flete, a los chicos. Con un flete. Yo les expliqué a los chicos, porque, sí, donde estuvimos ayer es el sector de las revistas. ¡Apa! Las revistas. ¿Qué archivo? Repártanlas todas arriba de, claro, la mesa. Y pero después... Porque son, sí, muchas. Sí, sí, pero después hay otro archivo que son los sobres. Sí. Que está abajo.
Yo se lo mostré a los chicos de Crónica. Los sobres. Los sobres son muy importantes también. Los sobres a veces son más importantes que las tapas de las revistas. Pero esos sobres cuentan todas las historias de todos los casos que has tenido, policiales, todo. Hay todo. ¿Esos sobres tienen algo especial? Sí, sí. ¿Secretos que no sabemos? Tienen muchas cosas especiales, cosas que de pronto la gente olvida y ahí están. Estela, ¿es son publicaciones, pregunto, son cosas personales? No, son publicaciones, cosas que han pasado, no se olviden. De pronto estamos hablando ahora de Rial. El caso del señor que él agarró y salió a defender a su hija en Palermo con un cuchillito, no voy a decir la marca porque es un cuchillo de uso doméstico y le pegó a un señor. No, el Tramontina. Es conocido. Tramontina, ¿no? Bueno, es todas esas cosas. Madera, sí, claro, el Tramontina, sí, exactamente. Sí, sí. Todas esas cosas están en los sobres. En los sobres. En los sobres. Día, qué pasó, dónde fue, cómo fue, si intervino la justicia, no intervino. Todo eso está ahí. Yo me gustaría, más allá de la revista, que reflejan un poco lo que ha marcado el espectáculo en las tapas. Me gustaría avanzar un poco en Estela con esta situación que ayer se abrió acá. Yo le preguntaba a Lío, ¿te llamó Rial? Lío contaba que lo llamó Rial, que hablaron. Pero bueno, hay un encono que es de público conocimiento, que hay algo que no está cerrado en la vida de Estela con lo de Rial. Estela dice, está cerrado para mí, pero yo creo que hay algo ahí que yo no sé si faltó en algún momento una buena comunicación por parte de Jorge, como caballero tendría que haber llamado y decir, mirá, pasó esto, no pasó esto. Dar alguna explicación. ¿Sabés lo que me dijo Estelita, Jorge? Sí. ¿Sabés lo que me dijo ahora que me acuerdo? La última vez, es subtextual, Rial, dos puntos. La última vez que la vi a Estelita fue hace 12 años. No, tanto no. Me lo dijo a mí, ¿eh? Se equivoca. No, pero para él de pronto es capaz que fue una vida. Capaz que fue una vida. Porque nunca me tuvo en cuenta, chicos. Yo no era importante. Yo siempre lo conté cuando yo iba a la casa, que me sentía mal porque no era del nivel de ellos. Yo no soy una persona que vive de las marcas, que viaja. Y entonces todas esas cosas en la casa de él, ¿viste? Era muy común escucharlo. ¿Pero que te discriminaba? No. Discriminaba no, pero yo me sentía como que era una cosa extraña. No, yo no me sentía bien cuando pero iba. Pero vos conversabas con él, con la mujer. No. Nació con la guita que tiene hoy. Mi amor, a mi casa fue con su pareja de entonces, con Silvia, en un auto muy modesto cuando eran de novio y yo he ido muchísimo al departamento. ¿En qué auto, Estelita? Un Fiat 600. ¿En qué auto? Un Fiat 600. El famoso, en un 600. El famoso Fiat 600. Hoy es una reliquia. Sí. Claro. ¿Es cierto, Estelita, que vos tenés fotos de Rial en calzoncillos? Sí, tengo una foto, como también tengo un video de Rial disfrazado de mujer en mi casa. Ah, bueno, dale, sí. Bueno, era fiesta, era una fiesta de disfraz en mi casa y hacíamos un asado, pues ya te digo, compartió mucho. Pero ¿cómo era la disfraz? Claro, era así. ¿Peluca larga o corta? No. Él llegó sin disfraz. Yo le voy a contar la verdad porque yo cuando digo las cosas, las digo totalmente, son verdaderas los que cuento y yo tengo pruebas de todo lo que digo. Okay. Eso es muy importante. A ver, prueba. A ver. Él llegó con Silvia sin disfraz. Silvia Dauro. Su esposa, la madre de una productora. Pero ahí era que tenías que ir disfrazado, si no, no podías estar en mi casa, ¿no? Claro. podías estar. Entonces, ¿qué hicimos? Era condición sine qua non. Yo tengo el video, chicos, lo puedo traer y lo mostramos. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, Jorgito. ¿No te lo pueden mandar tus hijos? No creo, porque no saben ni dónde está. Claro. Yo le digo, bueno, hay que disfrazarse. ¿Y qué hice? Subí a la habitación de mi mamá, le puse un batón de mi mamá. O sea, ¿vos lo vestiste de mujer? No, yo le di la ropa, no lo vestí. Le pintamos los labios. Sí. ¿Tenía barba? No, señor. Le pintamos los labios y tal es así que a Silvia también la disfrazamos, como ella tenía pelo largo, se hizo unas trenzas y se puso como Bebota con unas pequitas, ¿viste? Yo quiero ver esto, por favor. Si era Bebota, Rial era una doña. Era una doña porque estaba con un batón de mi mamá. Era como la madre de la... Era madre e hija, digamos así, madre e hija. Ahora, qué divertido.
divertido verlo. A mí porque estábamos todos ahora, disfrazados. ¿Eh? Ahora yo le quiero preguntar a Estela, ¿por qué se te ocurrió a vos vestirlo de mujer a Jorge? Porque no tenía otro disfraz que iba a ser. Fui al placar de pero mi no mamá y le sacó. Pero no tenías un saco de... No, pero ¿cómo un saco? Iba a ser de hombre, no está aparte, disfrazado. Aparte, como claro. Tenía que ser, tenía que era una disfraz. Fiesta de disfraz. No. Yo te digo una cosa. Sí, pero a Silvia la vistió de mujer. Bueno, claro. Pero yo estaba disfrazada de monja, chico, que era el mes de diciembre, me morí de calor. Sí. Pero al principio estábamos todos disfrazados y después yo fui y me saqué porque era no saber lo que era estar disfrazada de monja, claro, chico. Claro, claro. Pero... Bueno, a ver, atención, vamos a volver al ruedo. Estela trajo el libro muchas tapas, que es la tapa, hay una que habla de la LOL y el pico ese que se dan ahí. Ay, aparte, perdón, tuve un llamado ayer, apa. Después de que terminó el programa, anda. De una persona muy cercana. Sí. ¿No? Ok. No lo voy. Por bueno, ayer recibiste un llamado. Llamado. De una persona muy cercana. Muy cercana a la niña Loli. ¡Apa! Muy cercana. Ah, chicos, esto cambia la historia. Oh, cambia que comprueba todo. Y me dice algo que yo después lo leo, está en mi celular, no voy a decir porque, quién fue. Ok. No voy a decir quién fue, quiero, pero yo lo tengo. Vos tenés la información. Lo tengo acá, el mensajito yo que me recuerdo, mandó. Lío, que con pero el perdóname, tema... sí. Puede leer el contenido, más no el que lo no envía. La persona. No la que persona, mandó. Pero sí, pero. No, no, por eso, el contenido del mensaje sin revelar el No puedo ponerlo porque se ve el nombre de la persona. Yo te lo puedo No, mi amor, leerlo. Sí, la información. Yo propongo lo siguiente, Lío. Hay un material que tiene pocos minutos, una nota que hace Leandro Ruth a Jorge Rial. Sí. Y Leandro. Estuvo relacionado con la vida de la niña Loli. Para contarle un poco al público, que por ahí se pierde capítulos o no, digo, cuando Rial se separa de la niña Loli, había una gran versión de toda la gente del medio y del no medio también, que Rial le había cerrado las puertas a la niña Loli, ¿ok? Bueno, esa pregunta viene de la mano de un amigo, de Leandro Ruth, de Jorge, y esto tiene pocos minutos que lo queremos compartir con todos ustedes. Compartimos esto, escuchen a Rial con la voz muy gastada, muy difónica, porque venía de un cansancio grande toda la semana, y lo analizamos, ¿eh? Ahí va, mirá. Pero he pasado por todo. He pasado, bueno, vos lo sabés. Yo siempre digo, cuando me separé, a los 50 años, después de 20 años casado, hice lo que todos tienen que hacer cuando se separan. ¿Joder un poco? Salir con una modelo y comprarse un Mini Cooper. A los 6 meses me di cuenta que no entraba en ninguna de las dos. Ni en la modelo, ni en el Mini Cooper. No entraba. Así que vendí el Mini Cooper y me separé. Yo quiero aclarar algo a toda la gente que nos está mirando. Y quiero decírselo a Jorge personalmente. El día que Jorge se separa de su ex... de Loli, que era modelo mío en ese momento. Yo, la verdad, me estaba cayendo a pedazos como agencia, me caía a pedazos como persona. Nunca sabía que tenía cáncer adentro, me enteré hace poquito. Y Jorge me dio una frase que todo el mundo... Nunca lo salí a defender ni nunca salí a decir nada, pero lo quiero aclarar ahora. Me dijo, Jorge me llamó y me dijo, Lean, te pido por favor que le des todo el trabajo que puedas a Loli, porque si vos no le vas a dar todo el trabajo que puedas a Loli, me van a echar la culpa a mí. Y yo, la verdad, que ya empezaba mi decadencia y empezaba a estar roto. Lo quiero aclarar a toda la gente que lo vea, porque esa fue la gran verdad y todos dijeron otra cosa. Y Jorge me llamó a mí y me dijo, Lean, te pido que le des todo el trabajo. Yo en ese momento estaba en decadencia, al poco tiempo cerré la agencia porque ya no tenía fuerzas, pero lo quiero dejar aclarado que Jorge nunca me dijo, no le des trabajo, escondela, guárdala. Y también soy testigo que Jorge la acompañaba a todos lados, y con eso el cachet subía full. Me parece como una aclaración que nunca la dije, pero en el momento que Jorge me dijo ayúdala con todo, yo ya me empezaba a caer a pedazos y recién ahora me enteré por qué me caía a pedazos, que era porque tenía cáncer. La verdad, lo quiero dejar claro porque el señor fue una persona que jugó siempre limpio y me dijo a mí, Lean, dale todo el trabajo que puedas. La verdad que yo no tenía fuerza. Lo quiero dejar claro. Te agradezco. Te agradezco porque siempre está el mito de que pero está muy bien y no hacía falta tampoco. ¿Por qué no? Si es la verdad. Porque vos y yo la sabemos, la verdad. Está bien, pero por ahí la gente lo tiene que saber. Y a mí me agarraste en un momento cuando me lo dijiste que yo ya empecé mi decadencia, al poco tiempo cerré la agencia, no tenía fuerza de nada. Y bueno, y se dio las cosas así y me gustó que vengas al primer programa y aclararlo y decirlo porque también está bueno decirlo. Está bien, no hay problema. Che, Jorge, ¿lloraste por muchas mujeres? Siempre por algo, siempre todas en algún momento me hicieron llorar por algo, de alegría o de tristeza, o sí. Pero sí, siempre. ¿Sí? Y está muy bien, yo soy a favor de llorar, me parece lo mejor. Peor es esto que me pasó a mí estos días con la garganta y todo. Sí. Siempre lo que no decís,
te pasa factura. Bueno, a ver, él elige una persona que entiendo que tiene un vínculo especial. Que también quiero decir algo. Muchas veces, digo, en los programas hay este chichoneo de vamos a ir con esta pregunta, yo te voy a decir esto, lo otro. A ver, esto es objetivo, porque mientras escuchábamos a Rial, podemos traer muchas anécdotas relacionadas a la prohibición de la niña Loli, a su ida a vivir a otro país, a todo lo que tiene que ver. Por eso cuando la veía Estela me decía, esto no es así como dice Leandro Ruth. Esa es la información que tenés, Estela, y lo que viviste. Mariana Antonale salió en un móvil con nosotros, con Carlos Monti, con vos, con Verónica Varano y conmigo en Magazine, cuando hacíamos Informadísimos, programa que duró 10 temporadas, y dijo que estaba prohibida por él. Ella lo dijo. Y después se asustó muchísimo, ella me pidió a mí que no habláramos más del tema, que por favor trate de correrla de la situación, pero me lo dijo Mariana a mí, no lo escuché, no me lo contaron, no lo inventé. Me lo dijo Mariana Antonielle a mí, y además, fuera del aire. Digo, además era lo que la niña Loli decía en su momento, en el programa, y también con distintos colegas, en donde por un lado se encontraba la puerta cerrada y por el otro lado nos encontrábamos con las versiones que decía Jorge que él no tenía nada que ver. Ahora le pregunto a Estela, que lo conoce a Jorge y conoce la historia, ya sea por Luis en su momento, ¿qué hay de cierto de esto que dice Jorge? Que él no tiene nada que ver con la ida del medio de la niña Loli, Estela. Para mí nada, es como ustedes comentaban, a veces en los programas de televisión se dice, bueno, mira, yo te voy a hacer tal pregunta, si vos la querés responderla por... Es la verdad. Leandro, no sé por qué le sale con eso. En ese momento sí, era el representante de la niña Loli. Yo también he desfilado para Leandro Ruth, así que lo conozco un poco. Pero aparte, no nos olvidemos, hay cosas que se han dicho de la niña Loli que han quedado registradas. Y si no, yo puedo mostrar del archivo. Sí, me gustaría eso, ver algo del archivo. Estela, ¿me entendés? Que... Porque de pronto, la persona que sale a hablar mal de la niña Loli fue Jorge, cuando agarró y estaba tan mal, porque la pelea, la separación de la pareja, que dijo que la niña Loli estaba de pareja con un narcotraficante. Uh-huh. Eso a ella le valió que todas las marcas la bajaran. Sí, claro. Porque, escúchame, ¿cómo vas a hacer la cara de una marca cuando a vos te están diciendo que detrás tuyo hay una persona así? ¿Vos? ¿Me entendés? Y el llamado que yo tuve tiene mucho que ver con esto. Claro. Con esto que estamos hablando. Okay. Todo lo que están diciendo, esta persona a mí me lo rectifica. A ver. Y me dice, de pronto, primero me felicita, me dice, gracias por decir lo que estás diciendo. Sí. Sos la única. Ahora lo voy a leer bien para que él vea. Te puedo preguntar, ¿es dentro del entorno de la niña Loli? Muy cercano. De Mariana. Muy cercano. Muy cercano, ok. Muy, muy cercano, ¿no? Okay. Me dice, hola Beatriz, bueno, soy fulana de tal, ¿no? Te envío este mensaje. Una mujer, la que te escribe es una mujer. Es una mujer. Sí. Te envío este mensaje para agradecerte porque eres la única persona del medio que cuenta la verdad. Uh-huh. Así me pone. Todo es cuestión de tiempo. Abrazo. Ahora se juntan. Lo tengo acá. Se juntan cuestiones de tiempo de varias personas. Por un lado, de la persona que te escribe, relacionado con la niña Loli. Y también recuerdo, Estela, que hace un tiempo vos dijiste, yo esperé este momento de Jorge. Sí. Yo esperé. Por eso lo tomo, es que son varias personas que esperan como ese tiempo. No digo de venganza. No, venganza no. Es horrible decir venganza. Pero sí por ahí marcar algunas cuestiones, como marca Estela, de un pasado que a ella la hizo doler mucho, en donde tenía un marido que quedó sin trabajo, en donde algunas situaciones que no estaban claras en ese vínculo, sumada a todo lo que Estela hizo, esa entrega como familia a Jorge, a las niñas, a Silvia, a la niña Loli, y de golpe recibió un cachetazo enorme. Pero no solamente es por eso. Yo de toda la vida, la verdad, sinceramente les digo, nunca me gustó. Yo he tenido muchísimas, yo lo conté la otra vez, muchísimas discusiones con Ventura por ese motivo, porque él lo defendía a capa y espada y yo siempre dije, te va a traicionar, te va a traicionar. Y él no sacaba, viste, sacaba los ojos por él, era su amigo, su hermano.
hermano de sangre, su compañero, que después la vida, el tiempo, el destino, le demostró que de pronto de todo eso que él pensaba que tenía, no lo tenía. Ahora, y no solamente yo, en la familia había una persona que le decía eso. Había alguien muy importante, la familia de Ventura, que también siempre se lo recordaba. Ajá. Siempre se lo dijo. Siempre, no voy a decir... Y siempre porque le decía, no es... ahora, ¿qué te hace ruido a vos? Digo, creo que la pregunta de millón. ¿Qué le hacía ruido a la familia de Ventura o a Estela y la llegada a Luis? Que ella le decía, ¿cómo le decía? ¿Te va a traicionar? Yo siempre se lo dije que lo iba a traicionar. Le decía, sí. ¿Te va a traicionar o te va a cagar? Las dos cosas. Las dos cosas, ok. No. ¿Pero qué veías? Porque una cosa... Algo veías. Bueno, hay acciones, yo, chicos. Yo lo que creo es que... Además, lo percibía. Quizás, Estela, Luis estaba como obnubilado, enceguecido, porque siempre se dijeron mutuamente que eran hermanos de la vida. Sí. Claro, pero eso es lo que siempre dije. De un lado se consideraba así. Yo siempre lo dije, no es que estoy diciendo ahora por todo este escándalo y la separación, que a él le vino fantástico, Jorgito, que se hablara. Sí. Estuviste otra vez en todos los medios, que te habías retirado de la televisión. Volviste. Volvió. Volviste y gracias a todo esto se te siguió y se te habló y saliste quiero, en todos quiero contar lados. un dato si querés de... Y después yo tengo la última pregunta, por lo menos por ahora, para quiero decir, porque después vamos a retomar el tema. Digo, quiero decir que si bien acá todo el mundo es parte de este medio, la señora Estela Muñoz arrancó de muy jovencita trabajando, no es ninguna improvisada. No. Ella se codeó con grandes figuras del espectáculo, en su momento ser secretaria de Roberto Galán, trabajó en la redacción... Una icónica secretaria de Galán. Trabajó en la redacción de lo que era ese archivo con mucha información. Entonces también, ojo con minimizar... A una señora, como ella se describe, una ama de casa, Estela, una ama sí, de señor. Casa, con mucha información, porque en estas luchas sociales hay que dejar de señalar que porque si sos ama de casa no podés opinar, no podés hablar, que no es el caso de Estela, pero digo, también está como esa cosa de humillación. Sí. Siempre. Dice, ¿qué va? ¿Qué habla? ¿De dónde? ¿Qué hace? ¿Limpia la cocina? No, ¿qué aparte, hace? ¿Por qué habla si no es periodista? No sabe. Yo siempre lo aclaro. No soy periodista, soy ama de casa. Algo conozco, tengo información. Hace muchos años que estoy dentro del medio. No saben conjugar. Estela, ¿sabes cuántos periodistas, si les tomas un dictado, tienen faltas de ortografía y no saben conjugar un verbo? Te quiero hacer esta última pregunta por ahora. Sí, el otro sí. día Carmen Barbier metió en el tema Rial, sí. la separación y demás, y contó que a ella, Rial, la hizo echar de América Televisión porque Carmen había dicho que Viviana Canosa, contrapunto de Rial, en Canal 9 le ganaba a Rial. ¿A vos, Rial te hizo echar de América también? Porque vos trabajabas ahí. Sí, yo trabajaba. Yo no sé por qué, chicos, la verdad, no sé, pero de un día para otro yo no trabajé más. Puedo decir que yo no vivía de ese trabajo, quiero aclararlo, ¿no? Claro, yo lo hacía porque Santiaguito era muy amigo, me gustaba ahí, como me gusta venir acá, claro, yo me siento sí. protegida, fama, ¿no? cuidada y todo obvio, eso. Obvio. Pero bueno, de un día para otro a mí no me llamaron más de la producción. Qué bárbaro. No sé quién fue. Vamos a seguir no con esto, vamos a seguir con las tapas, vamos a seguir hablando del regreso de Jorge Rial. Pero en instantes, en breve, vamos a estar con un testimonio que está llegando, que fue el llamado de hace pocas horas a Lío, llorando, desesperada, famosísima ella. Estaba muy angustiada al teléfono y pedía que por favor el run run la escuche, es conocidísima, querida. Y vamos a estar con ese tema también, Lío. Está llegando, vamos a escuchar el testimonio de esta persona. Pero antes, Lío, déjame decir lo siguiente. Vamos a ir ahora con un tema bastante movilizador, bastante fuerte para mí, para el programa, para vos. Hoy nos toca de cerca y después se van a dar cuenta por qué. Porque este edificio en Garay 140, que es parte del diario Crónica y parte de lo que es los estudios de televisión, que en algún momento con García estuvo dividido en Riobamba. Lío, vos conocés mucho de esta historia. Aquí en Garay, acá donde estamos nosotros, Avenida Garay 140, sigue estando el diario y los estudios que son bellísimos, grandes, y se vienen unas modificaciones muy, muy importantes. Trabajaba una persona de este medio que nosotros apreciamos mucho, talentosa, trabajadora, que está relacionada mucho con este edificio y con una situación en particular del edificio. Después de mucho tiempo vuelve la historia. Estoy hablando de Alicia Barrios, que hoy está con nosotros, pero tenemos un tape para compartir lo que le sucedía a ella allá por los años 80, mediados de los años 80, con el cantante ya fallecido, el rockero Papo. Compartimos y ya entramos en tema. Te voy a decir una cosa, Papo. ¿Vos alguna vez violaste a una mujer?
¿Qué se ve? Yo te pregunto y vos me lo tenés que contestar. Semi-violación. Porque... Semi-violación. Sí. Vos sabés que hace 3 o 4 años atrás, sí, más o menos, en el subsuelo de Luna Park. Tal vez un poco más, 5 años. ¿Pero te casaste? Era una joven periodista que había ido a cubrir el recital de Papo. Y bajé al subsuelo de Luna Park y Papo se me vino encima. ¿Te acordás, Papo? ¿Te acordás? Salí corriendo, me asusté, me fui a un teléfono público, gritaba en la redacción, decía lo que me había... gritaba en la redacción, decía lo que me había querido pasar con vos. Y desde entonces nunca nos volvimos a ver. ¿Y hoy saldrías corriendo? ¿Todavía tenés ganas vos? ¿Vos sabés cómo es esto? ¿Vos todavía tenés ganas? Mira, así son las cosas. ¿Te quedaron ganas? Sí, tengo muchas ganas. Después de esa experiencia. Bueno, yo como detective soy medio músico, ¿no? Pero respecto a eso, uno siempre tiene ganas de violar gente así tan linda como vos. Bueno, lo decís tan dulcemente que no te vamos a meter preso. Te vamos a perdonar. Alicia, bienvenida al Runrún del espectáculo. Sé que para vos es muy movilizante ver nuevamente estas imágenes, si bien hay una elaboración. Sí, mira, primero estoy muy, muy contenta de estar acá. Yo los domingos hasta ahora habitualmente no estoy disponible porque estoy haciendo mi vida, mis tiempos, jugando al golf. Pero no podía dejar de venir a Crónica porque este lugar para mí es mi propia vida, ¿no? Hace más de 40 años que vengo por acá. Y cuando pasó eso, que fue muy terrible, yo me sentía muy mal porque imagínense que el vestuario de Luna Park, que fue donde yo bajé al baño, tenía la dimensión de este estudio de televisión. Inmenso. Pero completamente lleno de espejos. Era un lugar hermoso porque los boxeadores ahí hacían sombra. Con lo cual yo conocía ese lugar porque Tito Lecture tenía mucha apertura y porque iba siempre, porque mi papá me llevaba de chiquita, era periodista de box, y a mí el box me encantaba. Bueno, entonces sabía por dónde ir, porque el lugar fotógrafo estaba en la otra punta del baño, le digo, mira, voy a bajar acá, que lo tenemos acá. Le digo, hay un pasadizo para los boxeadores. Bueno, bajé y se me empezó a venir Papo encima con los músicos, que fue una cosa espantosa, porque en todos los espejos se veía reflejado eso. Y se multiplicaba también. Se multiplicaba, era algo terrible. Yo te digo que viví una situación de mucho terror, de mucho pánico. Tenía muchísimo miedo, me decían no te muevas, quédate ahí. Era horrible y me escapé, siempre fui muy deportista, muy ágil. Salí volando por ese pasadizo y me vine para acá. Porque Crónica quedaba cerca de Luna Park. Sí, sí. Y acá había un lugar que era la enfermería, había un médico, estaba bien eso. Entonces yo sabía que eso estaba funcionando acá, me vine acá. Y fíjate qué curioso, yo tenía un temblor, no podía hablar, me sentía ahogada, me sentía mal. Acá me tranquilizaron. El médico me dio, mira, por primera vez en mi vida tomé media pastilla de relajante muscular. Con los años yo me di cuenta que había tenido un ataque de pánico, porque en esa época tampoco se hablaba de eso. Fue un momento muy fuerte, lo sacó ahora Santi Maratea. Esto está viralizado. Totalmente. Hace muchísimo tiempo, está viralizado en Italia, está viralizado por todas partes. Pero ahora Santi Maratea, a propósito de esta múltiple violación que hubo en estos días Palermo, con esa ¿no? chica, sí, lo sacó a la luz. Sí. Y realmente yo quiero dejar constancia de que el tema de la violación y del abuso en la Argentina, del acoso, es un tema cultural. Es algo que está instalado, imagínate, en ese momento. Era Papo. Era el rey de la noche, del el rock. Carpo, claro, ¿no? Mira, eso fue antes de que yo le hiciera esa nota.
Bueno, siempre fui muy audaz, te lo pueden decir acá mis colegas. Claro, sí, totalmente. Pero era muy jovencita. Yo ahí ya era madre cuando lo entrevisté a él. Cuando me pasó esto, no. Y realmente te digo que fue un momento espantoso, porque él era papo, el carpo, lo más grande, era como... Y al año que hicimos... que yo ese mismo día que pasó todo eso, cuando me tranquilicé, estaba en la casa con mi mamá, le digo, mira mamá, yo esto me lo voy a cobrar, y le conté lo que me había pasado. El tema del acoso, para que la gente tenga una idea, es tan jodido que por más que hagas terapia, lo que vos quieras, no existía el estrés postraumático, todo lo que hay ahora, te queda una sensación como de ataque, ¿viste? Estás como a la defensiva, ¿no? Y que también, Alicia, es de cada persona, me imagino que cada persona pasa un episodio de estas características y cada uno lo elabora como puede. Elaborás como podés. Bien vos decís, yo se lo conté a mi mamá, y esperaste el tiempo de tu elaboración, sí, de acomodarte. Sí, sí. Porque cuando veíamos recién, digo, y te sumo, está Alicia con nosotros, cuando veíamos el tape, digo, veíamos también a una Alicia que venía a pasarle la bandera de su verdad a un público, contar quién era ese hombre que estaba por entrevistar. Porque ella muy sutil y ya sí, con esta especie... Pero me la estaba cobrando. La estabas cobrando, claro. Y le empieza a decir, papo, papito... Sí, me la estaba recobrando. Era como sí, irónica. El único que sabía que yo iba a hacer eso, porque ese programa Noche de Brujas, que era muy divertido y muy zarpado... teníamos distintos rincones, como si este estudio tuviera distintos sí, rincones con distintas secciones. Y siempre venía un rockero, habían estado los Fabulosos Calles, pasaban todo. El único que lo sabía era Ginsburg, porque Ginsburg es como mi hermano de la vida. Él estaba haciendo la novicia rebelde, la noticia rebelde, y yo le digo, Jorge, mira, voy a hacer esto. ¿Y sabes lo que me dijo? Si vas a estar tranquila, me parece bárbaro, pero no te pongas nerviosa. Claro, claro. Y yo mantuve la calma, viste, en todo momento, pero aparte me costó muy caro. Porque en ese momento te convertías en la mila peligrosa, en la putita, ¿viste lo que te pasa? En la mentirosa, Alicia. ¿Viste? Claro, no, ¿viste lo que te pasa? La denuncia, sí. Vos en tantos años yo te he escuchado y me queda algo que nosotros acá sacamos siempre, digo, esa bandera. Cada uno, cada víctima lo cuenta cuando puede y cómo puede. Y cómo puede, claro. Y eso parece que muchas veces a la sociedad le molesta, no lo entiende. ¿Cómo? Ahora Alicia va a contar tal cosa. ¿Cómo claro, ahora tal persona va a contar que fue violada, abusada, que un tío la tocaba? Sí, Lío, te escucho. Bueno, primero quiero agradecerle a Alicia su tiempo y que sirva de ejemplo para muchas mujeres que lamentablemente pueden atravesar una situación similar. Además de destacar que por tu profesión de comunicadora y demás, es tan entero tu relato que podrías hablar solita sin que nadie te pregunte nada. Pero quiero meter un par de cosas, Alicia. Lo que yo te quería preguntar, y respecto de lo que decía Fernando, esto de que uno lo cuenta cuando puede, no cuando quiere, cuando... Vos elaboraste, vos dijiste, yo me la voy a cobrar. O sea, vos lo pergeniaste, sí, sí, lo armaste, no esperaste que se muera para contarlo. Que no hubiera podido ocurrir, porque si tu momento era contarlo después de que él falleció, era tu historia y estaba bien también. Pero digo, vos lo tuviste cara a cara al tipo, vos se lo dijiste, vos conmigo intentaste una violación. Y el tipo queda pasmado a tal punto que lo toma como a gracia, creo yo, y vos también, por los nervios que generaban ese diálogo, ¿no? Sí, pero aparte, ¿sabes qué? Lo más impresionante de esto es que él me dice que insistiría. O sea, él estaba dispuesto a reincidir. Estaba dispuesto. Ahora, menos mal que lo corté en ese momento. Vos sabés que ni yo me enteré, porque esto se empezó a viralizar. Claro, hará claro, 10 años y fue creciendo. Sí, sí, el día sí, que se armó todo el despelote con Santi Maratea, sí, yo no sabía nada, porque ese día estaba grabando para mis programas de radio. Estaba sí, grabándolos todos. Claro. Y me entero cuando salgo de grabar, después como de 6 horas, porque empecé a recibir mensajes de productores. Me decían, sos
tendencia en televisión, en Twitter, en las redes. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? No, yo pensé peor. No, ¿viste, ¿qué habrá hecho el Papa? Claro. O sea, ¿qué habrá hecho Francisco? ¿Qué pasó cuando terminó esa entrevista? ¿Ese programa fue grabado? ¿Esa nota fue grabada? ¿Fue en vivo? Yo sé que estuviste hablando, pero el público nos acompaña y está bueno que lo cuentes. Mirá, ¿qué pasó cuando terminó? Como cuando dice la gente, se apagó la cámara. ¿Qué ocurrió? Mira, cuando se acabó la cámara hice lo siguiente. Supongamos que estamos en este programa y que no, tendremos que seguir trabajando como ustedes. Me levanté, sí, no lo saludé. Hacelo, ¿lo puedes hacer? Me levanté, no lo saludé, así como te estoy diciendo, sí, y me fui, por ejemplo, a aquel rincón, sí, sin saludarlo, sin hablarle, sin decir nada. Me senté, dimos la luz, aire y seguí con otra entrevista y no ni lo miré a la cara. Alicia, por favor, qué entereza, qué fuerza, chicos, enfrentar a su propio... No, qué fuerza. Pero aparte, yo le quería preguntar, Alicia, porque ahora cuando escuchás esto, cuando lo volvés a ver, ¿qué pensás? Porque hay gente que se ríe detrás de cámara con lo que está diciendo. Sí, hay gente que se reía. Se reía, ¿no? En ese momento era otro mundo, era otro tiempo. Claro, Fíjate que yo era tan peligrosa a partir de esa nota que en el programa cuando grabábamos había siempre alguien del canal directivo que estaba como controlando, ¿viste? Ajá. Como fijándose. Y era tomado eso que yo le preguntaba como una transgresión mía. Claro, como, claro. ¿Viste? Lo que pasa es que... Cuando el tipo intentó violarte. Claro. Pero totalmente. Se reían. Es horrible. Escuchar eso hoy es horrible. Y además, convengamos una cosa, digo, muchas veces los programas siempre tenía como... el conductor va a ser picante, le va a tirar algo, como vos decías, ¿no, Alicia? Algo difícil al artista, como para ver cómo lo elabora. Pero acá, lo que el público empezaba a entender, que ella era protagonista del hecho. Claro, no era que ella iba a ir a preguntarle por algún episodio que ella no había vivido. Sino que el protagonista de una frustrada violación porque tuvo... la rapidez mental, la inteligencia, y la física. Y física. Porque podría haber sido otra la historia, Alicia. Y física, porque sabés cómo salí de ahí, pero salí como tiro. ¿Cómo te preparaste? Por eso ahora te digo una cosa, es cierto que se reían, porque tomaban, qué sé yo, se lo tomaban. Era gracioso lo que contaba, él era muy gracioso para la gente que estaba ahí. Para la gente que estaba en ese momento. Porque también en ese momento, Estela, pero también convengamos una cosa, digo. Papo era un personaje como, socialmente hablo, no lo conocía en la intimidad, como un osito de peluche, quedaba como el tipo rudo, pero en muchas entrevistas el tipo demostraba ser muy, muy cariñoso, muy, muy simpático, ¿no? Pero detrás... Bueno, con Alicia, aparentemente quiso ser más cariñoso de lo que... Depende en el estado que estuviera, te digo, porque de esto podemos hablar, somos todos grandes. Sí. Estaba muy sacado a veces. Sí. Por ejemplo, que se haya portado bien en el estudio, porque bueno, había mucho orden, mucha disciplina. Sí. Claro. Y yo estaba con el paracultural, ¿te imaginas lo que era? Si no ponía orden, era un despelote, era un programa muy divertido. Y resulta que él se portó bien en el sentido que no se zarpó, no gritó, porque si por ahí venía acá, depende cómo estuviera, cantaba, gritaba, te agarraba el micrófono a vos. Se controló dentro de todo bastante, o sea, se mantuvo así. Pero, por ejemplo, te cuento una anécdota. Al año siguiente de esto, él se puso públicamente en pareja con una chica de 14 años. Y era un tipo que tenía 40 y pico. Yo no sé dónde estaban los padres de esa chica en ese momento. No, y además, Alicia, hay algo que quiero contar para graficar lo que son las imágenes fuertes. Yo era jovencito. Estaba en el ex Corralón, porque ahora el Corralón está se en mudó. Otra dirección. Sí, se mudó. Y las noches del Corralón, yo a veces iba a cenar y a disfrutar, y a veces otras iba a trabajar. Yo trabajaba para Lucho Avilés. Pero esa noche era de relax. Y estaba Papo, la noche estaba Papo, no me acuerdo con quién, pero recuerdo esta situación que yo lo cuento mucho. Yo voy al baño... ¿Sí? En el baño del ex Corralón, me meto en el baño y veo que detrás de mí ingresa Papo. Ah, bueno, espero que no te haya hecho nada. No. Pero quiero contarle lo que es sentir el tipo ese grandote, con esa melena, fuerza que tenía Papo. Yo me meto a hacer un pichi a un costado
y él va a orinar a otro lugar. Y cuando escucho el pis cuando estaba orinando, me dice, ¿cómo andás, pendejo? Viste, con la voz que tenía. Sí. Y yo estaba, viste, estaba orinando y sentía como esa presencia del tipo la adentro energía, del baño, sí, con ese bozarrón que tenía, con lo grande que era. Él y yo, los dos solos, no pasó nada, quiero decir. Sí. Pero digo, me vino esta imagen, sí, porque vos decías, yo estaba... Una especie de intimidación, o sea, si te intimidó el tono de bajo por estar... Pero por la impronta... Compartir un mingitorio, exactamente, o sea, cada uno en el suyo, sí, me imagino lo que habrá sido para... Sí, porque a lo mejor no imaginaba, por eso, para Alicia. Él lo ocupaba, o sea, era un tipo que ocupaba espacio. Mira, me comentaba un colega, un reportero gráfico, que yendo en una temporada por Mar del Plata... El colega nuestro que iba con él había publicado unas cosas, le había pegado a Papo. Sí. Se lo cruzan a Papo y le cagó una trompada, lo sentó al periodista y siguió caminando como si no hubiese hecho nada. Ahora, el día del Luna Park, ¿él estaba normal, estaba bien o tenía uno de esos días? Bueno, mira, la verdad que bien no se lo veía. Yo te digo sinceramente, a mí me aterró. Justamente por todo eso que a él lo rodeaba, estaba como en un estado sacado, la mirada, viste, las actitudes, esa, sí, forma de, viste, de andar. ¿Estaba como drogado, Alicia? Sí, sí, claro, sí, claro que sí. ¿Estaba drogado? ¿Vos sentís que él estaba drogado? Sí, era una persona que consumía, pero consumía constantemente. Claro. No, o era, sea, la misma persona que después vos haces la nota. ¿Cómo? De no es la misma persona que no, era vos otra persona. Hacés la nota, que no, parece no, que está tranquilo. Cuando yo le hice la nota, estaba fresco, estaba, en ese momento estaba limpio, como se dice en la jerga, él en ese momento estaba limpio. Uh-huh. Estaba limpio, Alicia, pero también, por eso yo te decía, la que estuvo allí, la que lo vivió, vos te reías un poco y entiendo que también se mezclaba con la angustia, con el recordar, con tenerlo al tipo nuevamente cara a cara, con decirle lo que nunca habías podido contar públicamente, más allá de que se lo contaste a tu hija cuando pudiste. Sí. Y no, pero además, él estaba fresco, pero fresco y todo, no sé si por los nervios de la situación, arremete con que tendría ganas de abusar de vos. Sí, 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 sí. Pero hay una cosa que ahí no está dicha, que está cortada. Sí. Que cuando empieza la entrevista yo le digo, ¿sabés quién manda acá? Claro. Ahí yo, empieza la cosa. Te interpreto como diciendo, ¿viste? Acá mando, no va a pasar yo, lo que, sí, pasó, no, exacto, en el vestuario de Luna Park. Lo tenía todo armado en la casa. Le digo, ¿vos sabés quién manda acá? Claro. Entonces ahí me dice que sí, que yo, ¿viste? Pero yo tenía que mantener la calma. Okay. A ver. Ahora, Alicia, ¿cómo te preparaste para enfrentar a tu agresor? Pues yo te veo tranquila, yo sí, me, sí, imagino, sí, sí, lo que sentirías, pero ¿cómo te preparaste para ese momento? Mira, en ese momento me pasó algo muy importante en mi vida. Yo estaba haciendo terapia con Mauricio Abadi, uh-huh, con el padre, uh-huh, y muchas cosas de este tipo... Muchos traumas que había tenido profesionalmente, que no fueron pocos. Yo en esa época, cuando lo entrevisté, él ya había estado en la guerra de Malvinas. Uh-huh. Lo fuimos transformando en fantasías, porque Abadi era un genio, que eran positivas, o sea, que eran, que te sacaban de adentro. Con lo cual, no es que yo no me traté. Cuando pude, sí, te imaginás que, uh-huh, lo hice. Al día de hoy, cuando necesito, llamo, viste, tengo terapia. Mauricio, desgraciadamente, se murió, pero hay gente que no se tiene que morir nunca, pero se, claro, muere. Claro. Pero al día de hoy, te digo, yo al día de hoy, al ataque, es algo que estoy más atenta que los demás. ¿Te, ¿no?, dio ganas de pegarle un cachetazo en ese momento? No, para, y mirá que yo tengo una mano fuerte, porque, sí, en esa época jugaba muy bien al tenis y al golf. Sí. Pero no me dio por pegarle un cachetazo. Ahora, pero me quería sacar... ¿Sabés qué? Si vos le das un cachetazo, sí, perdés. Claro. Claro. No, y además, claro, otra cosa, chicos. Los que son profesionales de la comunicación, como lo es Alicia, como somos nosotros, el arma termina siendo la lengua. El arma termina siendo el armarse, claro, uno para decir... Que es lo que hablábamos un poco antes con Estela, ¿no? Que no... Llámese venganza, no venganza, pero que uno a través de la expresión, con la voz... va transmitiendo esa venganza. O sea, obviamente que si Papo le hacía así con un dedo, la volaba, sí, a Alicia, de, ¿no? Y no, creo que no pasaba ella, la
Y tú dices, vos fíjate, mira, Fer, vos, vamos a analizar. Vuelve a decir que tiene ganas otra vez. Vos fíjate cómo Alicia... Claro. Alicia, vos te pones con el codo ahí, ya, vos ya estás marcando una posición. Claro. O sea, vos desafiás, lo desafiás. Mirá, mirá lo que es esto, ¿no? Sí. De esta mujer, Alicia, que hoy está con nosotros, había pasado este episodio terrible en los años 80 abajo. Estaban a 10, estaban... casi tocándose los cuerpos si te pones a pensar. Totalmente. Es que acá traigo nuevamente la palabra que hace de ayer que la traigo. La picardía. Alicia, sí, perdóname si es así, pero yo siento que vos usaste una picardía para rearmar tu historia y para decir, ahora viene mi venganza. Ahora me lo voy a comer entrada, claro, plato principal. Sí, ¿no? Sí. Como que por ahí venía. Me costó, ¿eh? Te costó. Sí. Te digo, me costó caro porque era el canal en esa época... Y eso, estábamos en época de democracia. Sí. Era un programa muy fuerte, era maravilloso. Pero, viste, esto era como un valor agregado de que te estabas metiendo con, ¿no? Sí. Alicia, perdón, te quería preguntar. ¿Vos pediste hacer esta nota, Papo? No, porque yo te cuento, yo siempre dirijo la producción de los espacios que conduzco. Claro, estás muy al frente. Entonces yo pedía... que lo que quería. Y invitarlo a Papo era una cosa natural. Natural. Claro, claro. Porque hoy me había estado Charly García. Estuvieron todos los rockeros de la época. Todos. Claro. Entonces que viniera Papo era una cosa... ¿Y él no se negó? No. Porque y se acordaba, ¿eh? Ah, o sea, eso es lo que yo te quería preguntar. Él cuando te vio se acordó de lo que había pasado. Pero él lo reconoce en la nota que se acordó. Cuatro años antes había pasado de esta nota. Sí, él lo reconoce en la nota. Y se acordaba de todo. Se acordaba, él lo reconoce en la nota. Lo gestual de Papo... Qué siniestro, por favor. Lo gestual de Papo, ¿qué hace? Voy a escuchar a ver qué me quiere decir. Y se acomoda, se tira en un momento. Y acá ya se empieza a incomodar. Sí. Acá donde empieza a entender Papo que lo que estaba diciendo Alicia ya no era una seducción de la entrevista. Mira fuera de cámara. ¿Ves? Venía el hacha que le venía al medio de la cabeza. Y era todo lo que recién veíamos. Hagamos una cosa. André, ¿podemos repetir nuevamente? Porque estamos hablando mucho de esto. Dámelo a pleno, dámelo con el tape. Compartimos un poquito desde arriba, por favor. A ver. Te voy a decir una cosa, Papo. ¿Vos alguna vez violaste a una mujer? ¿Qué yo te pregunto y vos me lo tenés que contestar. Semi-violación. Semi-violación. Sí. Vos sabés que hace 3 o 4 años atrás, 4 años, sí, más o menos, en el subsuelo de Luna Park. Tal vez un poco más, 5 años. ¿Pero te casaste? Era una joven periodista que había ido a cubrir el recital de Papo. Y bajé al subsuelo de Luna Park y Papo se me vino encima. ¿Te acordás, Papo? ¿Te acordás? ¿Eh? Salí corriendo, me asusté, me fui a un teléfono público, gritaba en la redacción, decía lo que me había querido pasar con vos. Y desde entonces nunca nos volvimos a ver. ¿Y hoy saldrías corriendo? ¿Todavía tenés ganas vos? ¿Eh? ¿Vos sabés cómo es esto? ¿Vos todavía tenés ganas? Mira, así son las cosas. ¿Te quedaron ganas? Sí, tengo muchas ganas. Después de esa experiencia. Bueno, yo como detective soy medio músico, ¿no? Pero respecto a eso, uno siempre tiene ganas de violar gente así tan linda como vos. Bueno, lo decís tan dulcemente que no te vamos a meter preso. Te vamos a perdonar. Te voy a decir una cosa, Papo. ¿Vos alguna vez violaste a una mujer? ¿Qué yo te pregunto y vos me lo tenés que contestar. Tremendo, Alicia. Tremendo. No, qué fuerza, Alicia. Espantoso. Cada vez que lo ves. Una mujer linda. Mira, yo Alicia, tengo un dicho, una expresión, una exposición. Cuando ves una película y la volvés a ver, encontrás un montón de otros detalles. Y si la volvés a ver, encontrás más y cada vez más. Y yo no puedo creer lo que te dijo este hombre. Realmente no tiene análisis. No lo tiene. Y es terrible. No le encuentro un solo punto de análisis. Pero ¿sabes cuál es el punto? Mi cabeza no da. ¿Sabes cuál es el punto para entender
era algo culturalmente permitido. Sí. ¿Me entendés? Culturalmente permitido. Sí, era el canchero. ¿Y qué sería para él semi-violación? Claro. Y que eso. No me pudo agarrar. Claro. No es que no tuvo la intención. La semi-violación no pudo agarrar. Existe. Te dice no existe. A las lindas, ¿no? No existe. A las lindas. No acabó con su cometido. Claro, no lo pero... Aparte, reconocer que como era linda, él sí la violaría. Claro, no, tremendo. No, y que, en ese momento, pero chicos, perdón, y que en ese momento, sí. Por ahí tenía ganas de terminar, de claro, concretar lo que claro, lo pudo en su momento. Claro, un loco. Claro, claro. A ver, sí, tal cual, un loco, ¿no? Un pero loco. El tema, ¿sabes qué es? Que esto culturalmente era lo permitido, era lo que se esperaba, porque también del otro lado. Sí. El razonamiento de estos tipos, ¿cuál es? ¿Cómo no se va a acostar conmigo? Claro, escúchame, claro. Si yo soy papo, si yo soy fulana, claro. Alicia, vos ¿cómo sabés no te que... vas a acostar con él? Pero además, ese era el razonamiento. Además que él consumía y ahí no estaba bien, siempre tenía eso en la cabeza, ¿te das cuenta? Claro. Chicos, claro, ustedes saben que... Cuando... Tampoco perdonemos porque consumía, chicos. No, yo no estoy perdonando, dije que... Ni justifiquemos ni nada. Siempre tenía el mismo pensamiento. Tiene un poder de palabra que en su solo relato te atrapa. Sí. Sin poder creer lo que ocurrió, porque total. Es literalmente, Alicia, claro. Digno de un guión cinematográfico. Totalmente. Dame, Guille, dame por favor la imagen, si la podés poner en pausa, de Alicia con Papo. Quiero ese plano acá, porque la quiero invitar. Déjamelo quieto esto, por favor, si podemos quedar ahí una pausa. Alicia, me gustaría, porque te voy a preguntar algo que en ese mensaje puedas... transmitir también lo que la mujer siente hoy y las cosas que pueden venir para crecer con la fuerza de que no existan las violaciones, que las chicas se puedan defender, que sepan cómo escapar, no sé, me imagino que tendrás un mensaje también con lo que te pasó. Entonces, quiero que le hables a esta jovencita que sos vos, ¿sí? Y que sientas admiración, si es admiración, si es valentía. Y en ese mensaje hasta a esta jovencita profesional, incluyas a toda la gente que está mirando para dar la fuerza que necesitan todas aquellas personas que están pasando o pasaron situaciones por estas así. Situaciones. Bueno, lo primero que les quiero decir es que no fue la única situación de acoso que viví en mi profesión, sí la más mediatizada. Uh-huh. Que se puede salir. Esto es muy importante. Se puede salir... con perseverancia, con fortaleza, con fe. A mí la fe es algo que me ayudó muchísimo, la terapia también, comunicarlo con otras mujeres, uh-huh. Hay que hablarlo, esto hay que hablarlo, hay que contarlo, no hay que tragárselo. Y hay que poder hacer dentro de las posibilidades que uno tiene lo que me pasó a mí, poder decirlo en la cara. Uh-huh, y si claro. No se lo puedo decir en la cara de él, voy y lo hablo con alguien y le digo en la cara, mirá lo que me pasó con este, no voy a decir la palabra. En realidad puedo decir hijo de puta, pero uh-huh. No tiene ningún problema. Mirá uh-huh. Lo que me pasó con este. Uh-huh. Mirá lo que viví. Uh-huh. ¿Vos crees, Alicia, perdón, que después de ver esto puede ser que aparezca alguna persona que haya sido violada por Papo? ¿Alguna mujer? Pero sí hay denuncias. ¿Hay denuncias? Sí, sí. Uh-huh. Hay denuncias. No te estoy diciendo que al año que pasó esto, él estaba ya en pareja con una chica de 14 años. Ay, Dios. Sí, eso pero eso no es que estaba en pareja furtiva. Sí, estaba en pareja que voy a la revista, que vamos al recital, total. Que vamos a comer, que vamos a vivir, que dormimos en la misma cama, que estamos en la misma casa. Tremendo. ¿Te imaginas que chicos. Evidentemente era culturalmente era algo permitido? Uh-huh. Pero también le quiero decir a las mujeres y a las... que se sale. Esto te deja secuelas sexuales también. Sí. Y sí, también claro. La superación. ¿A vos te las dejó, Alicia? ¿Eh? Ah, sí, a vos te las dejó. Y por supuesto, porque te queda como una especie de... Mira, es muy fuerte, porque te queda como un rastro de temor al ataque. Por eso a mí me hizo también la terapia. Claro. Vos claro. Tenés miedo al ataque, ¿viste? Tenés miedo al ataque. Y cualquier tipo que se te acerca, pensás... Claro. Que se te acerca, quedás traumatizado, no te voy a decir que no, no es menor. Decir que quedás bárbaro, quedás no, lo que pasa es que también les quiero decir que un soporte muy importante es la profesión de uno. Yo tengo una profesión que amo, uh-huh. Que la tengo abrazada. Claro. Sos una gran entonces, profesional, ¿te das cuenta? Irme a laburar, salir, eso te saca, pero interiormente a la noche te vas a dormir. Claro. Y ahí exactamente.
Alicia, claro. Nosotros te queremos agradecer muchísimo. No, ustedes. Vuelvo a decir que cuando venía, estaba acá a la vuelta, que conocés todo el edificio, estaba en el estacionamiento, lo llamo a Lío, le dije, Lío, quiero hacer el recorrido entrando, que hablé con Miguel, le pregunté a Miguel la enfermería donde estaba, me describió Miguel dónde estaba la enfermería, en el segundo piso, que fue donde viniste apenas sucedió el hecho, o el intento del hecho. Vine a pedir ayuda desesperadamente. Ayuda, ayuda. Y acá en este lugar te abrazaron los profesionales, te dieron y esa pastillita para relajar. Y bueno, Alicia, gracias por haber venido. Gracias a Santi también. Gracias, Maratea, gracias a él. Que él también está haciendo cosas muy buenas. Sí. Y ayuda mucho a la sociedad, así que un cariño muy grande para Santi. Y bueno, Lío, le agradecemos la presencia, ¿no? A Alicia con esta fuerza maravillosa. Gracias, Alicia. Gracias. Te abrazamos. Yo te abrazo a la distancia por tu valentía, por aquel momento, por refrescarlo ahora, por volver a contarlo y por haberte tomado tu domingo de descanso para venir a hablar de este tema tan importante. Y gracias por lo que dijiste en el inicio, cómo no voy a ir a Crónica si durante tantos años fue mi casa, ¿no? Sí, palabra gracias. Más, palabra menos. Muchas gracias. La despedimos con un fuerte aplauso de valentía, de profesionalismo. Alicia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo anticipábamos en el comienzo, ya llegó, está en vivo, va a estar charlando de todo lo que le ha pasado. Una famosísima, famosísima persona que viene con una denuncia, está muy angustiada. Tratamos de decirle, desahogá un poco y vení con tranquilidad para poder entenderte, porque el llamado de hoy, Lío, no le entendíamos. No, es que cuando hoy llamó, casi ni se le entendía lo que me quería contar. Sí. La verdad, estaba muy, pero muy afectada emocionalmente. Sí, la persona a la que hoy le damos un lugar para que venga a contar en primera persona su relato, lo que le ocurrió. La verdad es muy, pero muy fuerte y en un ratito, la vamos a tener sentada famosísima. En la misma silla donde estuvo Alicia Barrios recién contando lo que le pasó con Papo. Esta mujer, referente del mundo del espectáculo, muy querida, muy frontal, que la verdad van a quedar pasmados cuando escuchen su relato porque es realmente muy fuerte. Yo no voy a adelantar nada, lo va a decir ella cuando se siente, eligió el run run, eligió Crónica por la credibilidad, por la audiencia, porque quiere advertir que no le pase a otra gente lo que ella lamentablemente sufrió durante los últimos meses. Totalmente. Como lo decía ayer y lo digo hoy también, chicos, vamos a transitar en el run run distintos estadios, ¿no? Estadio en donde nos podemos divertir, donde podemos contar alguna anécdota y también podemos viajar y pasarlo lindo. Vamos a relajar un poco. Ustedes saben que La Rioja, uno dice La Rioja y decir, me gusta viajar. Un vinito. Venimos de la fiesta de La Chaya. Un tal Guga me dijo, te voy a traer vino. Nunca me trajo vino. Capaz que tenés que ir a buscarlo vos. Mirá lo que te digo. Vos decís, con nosotros el señor Guga Cantero. ¿Cómo les traje el vino? Les traje a Lío y a vos, les traje el vino. A los chicos ya. A Estelita, a Nanini. Por favor, denme. Ya lo tomamos. Ya lo tomamos. Queda medio ordinario, pero lo que chupa el panel. Lo que fue la chaya, lo que he tomado, la verdad, gracias a Chilecito, a La Rioja, a la cooperativa de La Riojana que nos invitó, a Julio Martínez que nos llevó ahí a los rincones, porque el tema era conocer los rincones. Fuimos el Run Run y Crónica los que se metieron en los rincones chayeros. Y tantos años de rincón a rincón, rinconeando. Bueno, ahora tenemos esto que vemos en pantalla, Guga, que es el caminito conocido, Lío, de La Boca. Qué lindo, porque ¿te acordás que te dije que acá te traje el torrontés? Que el torrontés, acá les traje, chicos, acá está. Bueno. ¿El torrontés es riojano? Sí. Bueno, Caminito es riojano. Caminito nació en La Rioja. Es riojano. Esto que ves acá no es el verdadero Caminito. Pero esto es un escándalo. Millones de personas que viajaron, que fueron, que pasaron por esa, sacaron fotos, señores. Caminito está en Olta, provincia de La Rioja. El autor de Caminito, el señor
Coria Peñalosa. Eso fue una de las historias que me enteré y se las quería traer. Entre todo lo que me iban contando en la Rioja. Caminito que el tiempo andará, que juntos un día nos bueno, ahí la letra es también como La Chaya, una historia de amor. Acá hay una tanguera número uno que era la señora Nanninti Moico, que no me puede mentir. No, no. Lo que estoy diciendo, señora Nanninti Moico. Es cierto. O sea, que esto es un homenaje al Caminito Verdadero. No. La letra de amor se escribió en La Rioja. Muy bien. Y toda la historia de amor transcurrió en La Rioja. Exactamente. Tenemos Caminito Pato, tenemos. Gabino lo escribió en La Rioja, fue una historia porque él se queda en Olta, porque bueno, sube el río, no podía pasar. Y conoce una chica tan María, y ahí escribe en 1903, en este lugar, Caminito. Caminito. Entonces los riojanos lo están reclamando. Dicen, bueno, claro, queremos la verdadera historia, conocer. Bueno, escuchá. Y este es la gran causa de muchos riojanos. Bueno, Julio Martínez, que es mi amigo, a todos lados. ¿Y sabés quién lo grabó? La última que lo grabó, la señora Daniela. Sí, la cantante que acaba de grabar Caminito también, que la tenemos que tener. Y lo va a venir a estrenar acá, Buga. Nosotros tenemos la versión de Daniela, te cuento. Sí. Pero ya la escuchamos, es divina, tiene unos arreglos número uno espectaculares. Y va a venir a estrenar esa canción acá, a El Run Run. ¿Viste? Todo se une con todo, porque realmente es una historia fantástica de amor. Sí. Es una... una de las cosas que a mí me asombró, que inclusive yo mientras escuchaba esta historia, era que cómo Buenos Aires absorbe todo, ¿no? Sí. Y ¿sabés qué? Buenos Aires... pasa todo por acá y el interior está ávido de hacer conocer lo que le pasa. Este programa llega a cada rincón del país y es muy importante empezar a ver estos espectáculos, estas cuestiones que pasan. Por supuesto que sí. Pero y te digo algo, me gusta esto que estás haciendo, que nos traigas... porque ¿sabes a qué me sonás, Guga? A un poco de historiador. Y te digo la verdad, me encanta, y el público nos demuestra que también le gusta. Y son datos muy interesantes, porque yo, por ejemplo, no estaba al tanto de esto. Claro, existía algo similar, o de dónde se escribió la letra, o que había otro caminito. Y la verdad es que me gustaría, no sé si existe la posibilidad, que también esto se pueda hacer con otras provincias, con otros datos curiosos. Desde armar algo. Prometo algo. El domingo que viene voy a Caminito de La Rioja y se los transmitimos desde ahí. ¿Qué les parece? Quiero preguntar algo. Me voy a ver los juncos. Escúchame, Lío. Lo que yo quiero y resalto más allá del vino, es lo que genera Lío. Es nuestro superhéroe. Pero, ¿sabes por qué, Buga? Porque, chicos, ¿cómo está? Decretado, ganado y sanado. Decretado, ganado y sanado. Decretado, ganado y sanado. Y disfrutado, carajo. Brillado. Nuestro compañero superhéroe. Un superhéroe y además... es eso, y la gente te manda oraciones, no puedo, es muy, muy poco el tiempo. Claro. Oraciones, señoras que me paraban para decirme que habían orado, que siguen orando por vos. Así que es lo que se genera, el interior tiene esa magia, esas cuestiones que uno cuando va caminando se acercan, te mandan. Ustedes son muy importantes, entran todos los domingos en la casa. Entran los mensajes que de acá se tiran, tema de la diversidad, es muy importante hablar, decirles que también se puede, que se puede hacer una familia en la diversidad. Así que todos los mensajes que yo escucho y lo que se vio fue espectacular. Eso te quería preguntar. Te agradezco muchísimo, Guga, y devolvé este mensaje, lo hago yo ahora públicamente a toda la gente de La Rioja, de Chilecito, a todo el país. Y a los países donde llega Crónica, que es muy fuerte. ¿Sabés qué es lo que tiene este canal? Y gracias a Dios este programa también lo impuso, porque así lo logró desde el primer día con el madrinazgo de la ONE, de Moria Kazán, que vos decís, Crónica
y no tenés que decir nada más. Exacto. No tenés que decir, tenés que poner el tal número. No, crónica, punto, firme, como el run run, junto al pueblo. Pueblo. Exactamente. Y la señora Chiarello, que creyó en esto que yo también bueno, propuse. En un yo sé que con Andrea Chiarello, la productora de este programa, obvio, has tenido altas reuniones. Sí. Yo le quiero preguntar algo a Guga. A ver, pregunte, Martorell. Guga, viste, con respecto al caminito de acá, ¿no es cierto?, que estabas hablando, sí, volvemos al de La Rioja. Sí. ¿Qué diferencia hay con respecto a la diversidad? Porque acá se hacen muchos desfiles en el caminito de la diversidad. ¿En el caminito de allá también? Yo te dije el primer día que se estaba trabajando. Y la verdad que ese tema se disparó tanto que me han parado y me han contado muchas historias y falta mucho. Claro. Falta, todavía falta. En el interior más y del interior del interior. Pero podría ser un desafío que el caminito de Olta, el verdadero caminito, un día sea el desfile de la diversidad. Diversidad es diversidad. Celebramos eso, Uga. Te agradezco de corazón. Gracias, gracias por el vivir. Gracias, Uga, gracias, querido, gracias, Lío. Y vamos a brindar por las buenas vidas. Gracias, Uga. Muchísimas gracias. Lío, ya vuelvo a vos, pero vamos a un consejo, chicos. Dale. Todavía no he vendido nada y tengo que comprar la carne para esta noche, así que... Bueno, para acompañar el vino. Cereal For Manzana es riquísimo, es la manera más práctica de comer cereales. Mirá lo que es la variedad, tiene fibras, ingredientes naturales y una combinación de cereales y frutas perfecta. Hoy te presentamos el de manzana. Podés comprarlo en cualquier kiosco del país o si no en la página web www.felfort.com.ar. Muy bien, qué rico está ahora una barrita de cereales. Muy bien. Y Laboratorio Jambier tiene este consejo para vos, mirá. ¿Otovir oral? Sí, Otovir oral. Un nuevo complemento de la familia Otovir para la prevención y tratamiento de enfermedades del oído. Su formulación garantiza el aporte óptimo de sustancias que controlan la producción de serum auricular, impidiendo una excesiva respuesta flogística y evitando el desarrollo de levaduras y bacterias patógenas causantes de los principales problemas otológicos. Otovir oral, un producto de Laboratorios Jambier, innovando en salud veterinaria. Pero mirá qué chiquitito y viniste a colaborar en esta pandemia. Muchísimas gracias, Gigafán. Mirá. Ahora lo más importante es ventilar. Y Gigafán te dice cuándo. El dióxido de carbono nos indica que el aire está viciado. Y Gigafán controla la ventilación, evitando así las infecciones respiratorias. Ideal para escuelas, comercios, oficinas, hoteles. Tiene sensor NDIR, pantalla color, alarma Wi-Fi, control un extractor y maneja conductos de entrada y salida. Su software de monitoreo gestiona más de 200 Gigafán en un sitio. Compralo en nuestra tienda web, en las redes o por WhatsApp. Muy bien, sabés que si vas caminando por Avenida Alvear 1882, te detenés, mirás y está Richie Joyeros. Atención, Richie Joyeros, sabés que vas a encontrar la mejor calificación para tus joyas, el mejor dinero te dan. Y si tenés joyas en tu casa que no la querés más, que cumplieron una etapa, la llevas y te pagan. Ya sabés, Richie Joyeros. Muchísimas gracias. Y Remises Avanti tiene unas promociones espectaculares. Muchísimas gracias. Remisesavanti.com.ar. A ver, acaba de llegar la persona que anticipábamos, tiene una gran situación fuerte. Me voy allá. Ahí está, sí, Silvita, Silvia de mi corazón, sentate corazón, sentate, me iba a acercar a vos. Sí, mi amor. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, así, chicos. Hola a todos. ¿Cómo estás? Hola. Estaba en casa. ¿Estás? Habla con el micrófono, Silvia, con el. Capelina, porque estoy muy mal. Estás mal. Sentate. Estelita, todo bien, ¿eh? Sí, sí. Por favor, te lo pido. Ya pasó. De mí. Sí, mucho. Ella sabe. Y hola, chicos. Sentate, hola, Silvia. Sentate, Silvia. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. Sentís una angustia muy grande porque... No, ¿qué angustia? Estoy desesperada. Está desesperada. Chico, no quiero vivir. No empecemos, por favor, que ya esto lo vivimos a través tuyo. No, cuando el medio te pedía que, por favor, Silvia, te vamos a ayudar. Queremos ayudarte al run-run y la sociedad y lo que vos necesitas que estamos para escuchar. Quiero agradecer a los colegas que se han comunicado... Quédate tranquila. Quédate. Sí, agarré el micrófono.
Cristian, si querés le ponemos vincha. No, ok, ok, ahora lo hacemos. Ahora lo hacemos, ok, ok, ok. Silvia, a ver. Cuando vos hoy hablaste con Lío, fue muy fuerte porque estabas llorando, era una cosa que no podía. Y seguís. Desde el martes que estoy así. Yo tenía una relación con un. Con un policía. Sí. De, bajo, no, nada importante. Y no sé, no puedo entender por qué me hizo esto. No puedo entender. Entró a mi casa a tomar un café sí. Y me borró todo. Me anuló todo el teléfono. No solo que te borró el teléfono, que te borró los sentimientos, el corazón y todo, porque estás totalmente angustiada, Lío. Estás... Pero escúchame, no tengo Twitter, no tengo Instagram, Lío, no tengo chats. No tengo fotos, perdón, no tengo nada. Silvia, a ver, sí, Lío. Silvia, te escucho. Vos me llamaste, te encontré desesperada y te veo descolocada ahora, entrando, llorando detrás de cámara, por eso Fernando te hace ingresar ahora. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué estás tan...? O sea, no sos vos, Silvia, ¿qué te pasa? ¿Pero cómo querés que estés si no tengo nada? Tengo el teléfono en blanco. ¿Me están cargando? Pero, a ver, ¿todo pasa por un teléfono? Te pregunto, porque a lo mejor estás tan angustiada, Silvia. Chicos, yo soy adicta al teléfono, nosotros todos. Nos vemos por el teléfono, por el Instagram, por el WhatsApp, por todo. Pero tu angustia viene más allá. Pero más allá de eso, es que entiendo que es una herramienta fundamental para trabajar, para comunicación, para todo. Pero vos tenés una angustia que es mucho más profunda que un teléfono. Claro, sí. No, porque yo... Fueron 3 meses. Yo nunca supe que era un psicópata. Es psicópata. Bueno, pero ¿qué te pasó? Contanos qué te pasó. Mira, yo primero y principal te voy a dar el nombre. Se llama Jorge David Donamura. Okay. Está en la comuna 1 de Tacuarí al 700. Así que téngalo en cuenta, por favor. Nosotros tenemos la foto que vos alcanzaste. Ok, hagamos así, Lío. Decía algo, vamos al corte y volvemos con Silvia. Vamos a hacer que Silvia se tranquilice. Sí. Armamos todo, retomamos y después del corte nos metemos con Silvia para ordenarnos un poco porque la veo muy descolocada. Lío, yo no entiendo nada.